Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de un reloj de la marca Parnis. Estamos aquí en Arroyo de la Encomienda, la famosa iglesia que tiene este pueblo, es lo más destacado que tiene este pueblo. Os traigo un reloj de la marca Parnis. La marca Parnis ha estado muchas veces en el canal. A lo largo del vídeo os voy a hacer pues también más o menos os voy a enseñar los otros relojes que tenemos en colección en lo que es el canal sobre esta marca, relojes que estaban muy bien, que es una marca ya tradicional que empezó así prácticamente de la nada y que después se convirtió en la marca referente de los relojes chinos. Luego llegaron muchas otras como Pagani Design y otras así muy del estilo, pero realmente la primera que fue importante fue la marca Parnis. La marca Parnis fue comprada por lo que sería más o menos todas sus acciones por el Estado chino y fue importante porque durante un momento pues llenaron los mercados de relojes económicos, se hicieron con el mercado y normalmente pues eran estos que yo os he enseñado en el canal, relojes de cuarzo, relojes mecánicos, relojes automáticos, homenajes, diseños muy bonitos, pero en este caso yo os traigo un reloj de cuarzo. Poco a poco fueron introduciendo modelos de cuarzo. Este era el modelo de cuarzo más barato, su valor unos 50 euros. Estos 50 euros a día de hoy se nos antojan prácticamente ridículos comparado a lo que se está pidiendo por calidades semejantes. Tened en cuenta que cualquier reloj de estas marcas así que están apareciendo o que promocionan a otros youtubers, marcas como Valtani, ese tipo de marcas, ya nos piden más de 100 y pico euros por un reloj de cuarzo. Y encima nos meten un calibre chino. En este caso, Parnis ya de por sí nos daba calibres Mecha Quartz, calibres de Seiko en muchos relojes, como en el Parnis Paul Newman que habéis visto en el canal, pero aquí nos daba un calibre Ronda en un reloj que realmente costaba 50 euros por avatares de la vida, cuando prácticamente ni existía lo que es AliExpress de una manera generalizada. Lo pude comprar en una subasta de Bay, este reloj, por solo 15 euros. Esto marca la diferencia en la globalización actual, la crisis enorme a la que nos han llevado, la bajada tremenda de lo que es el euro con respecto a las monedas internacionales, el cierre total al mercado chino aquí en lo que es Europa. De repente nos cortaron el grifo de lo que eran las compras en AliExpress. Tampoco hagáis mucho caso a esta gente que promociona productos de AliExpress en estos tiempos actuales. Realmente, si habéis comprado y conocisteis el AliExpress de aquellos tiempos, no merece la pena el actual. Puede haber ocasiones concretas, productos concretos, marca Disdive, por ejemplo, productos interesantes. Pero se me antoja absurdo gastarse 100 y pico euros, 200 euros con la que está cayendo en esos relojes. Si tú eres minimalista, confórmate con un reloj Citizen, un reloj Seiko y ya está. No te compliques la vida en estos momentos porque nosotros no comprábamos a esos precios, comprábamos muy barato. No sé cómo quedará esta entradilla, está lloviendo y bueno, este reloj en concreto es un reloj de unos 44 milímetros, un reloj construido en acero inoxidable. En una parte del vídeo vais a ver que a lo largo de la vida pues ha recibido alguna rayadura y se ve que debajo del metal no hay absolutamente nada que nos indique que esto sea una aleación. Acero inoxidable totalmente pulido, brilloso, un reloj grande con un bisel que diría yo que puede ser de aluminio. Los clips del bisel están fenomenal. Este bisel me parece que está muy adecuado para el valor del reloj. La corona viene protegida y dentro lo más característico es que nos dan un calibre Ronda, algo inaudito en su momento en un reloj de la marca, de una marca china, un calibre Ronda de lo más normal, pero un calibre que nos va a durar eternamente. La batería, pues ya sabéis, la 371. A lo largo de la vida del reloj pues ha dado problemas cuando le hemos colocado pila china, pero ahora a día de hoy está funcionando con una pila china, así que tampoco pasa nada en cierta medida. Algunas veces las pilas chinas pues andan cortas de batería y no son capaces de mover los calibres Ronda, es lo que pasa por la calidad de ese tipo de pilas. ¿Y qué más podemos pedir? Pues un reloj que realmente es sumergible a 100 metros, un reloj vistoso, luego ya el color ya os puede gustar o no gustar, con un dial trabajado, con un dial con incrustaciones, con sensación como metálicas, como un mecanismo con engranajes. Es un reloj realmente resistente,
relativamente ligero, con un calibre chino, digo, con un calibre suizo. ¿Qué más podemos pedir para un reloj chino? La calidad máxima en un momento histórico que nos beneficiamos todos y que ha terminado y que no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a terminar todo esto. De ahí mi sensación de que hay que ser austero, y tenemos el gran bien en este canal de que es de poseer relojes. Poseer relojes es muy importante para poder sostener el canal, darles una vuelta de tuerca a los relojes que ya tenemos en el canal. No merece la pena gastarse dinero en estos momentos cuando tienes en tu poder 300, 200 relojes, que no serán los mejores. Podemos dar una vuelta a los mejores que tenemos, que son los que están sacando algunos ahora en su canal, que están empezando. Esa es la gran virtud del canal y la que me acompañó durante estos años. Pues nada, chicos, vamos a empezar el revisado y dentro vídeo. Vamos a aprovechar un rato que no llueve para ser productivos y os voy a hacer un revisado al fondo de un aparcamiento de un centro comercial donde hay un IKEA. La cosa es demostrar que vale cualquier sitio para hacer un revisado de YouTube, sobre todo si es perteneciente a este género, relojes en movilidad. Hablamos de un reloj de la marca Parnis, comprado hace 7-8 años. El tamaño de la caja son 44 milímetros, pero bueno, más la corona serían unos 46-47 milímetros. Es un reloj grande, pero mi muñeca es de 17 centímetros y se sostiene perfectamente en esta muñeca, resulta hasta cómodo. Debido, que no lo he dicho en ninguna parte del vídeo, a esta correa de caucho, que la verdad se adapta muy bien y es muy sufrida respecto a lo que sería la comodidad a la hora de usar el reloj, porque es una pulsera, como veis aquí, engomada, pulsera de caucho. Este tipo de pulseras, lo único inconveniente que tienen es que cogen bastante polvo y esta suciedad que acumulan, esta capa blanquecina respecto al sudor y este tipo de cosas, se eliminan fácilmente simplemente limpiándola un poquito, frotando un poquito con jabón o al grifo. Todo esto va a salir, por lo menos la capa más la capa que más se nota respecto a la suciedad. Aquí podemos ver esta pulsera, pues más o menos será unos 20 milímetros, 22 milímetros. No hay ninguna información ya sobre este reloj. Ya en su época, cuando lo compré hace 6 o 7 años, era un reloj que ya estaba de salida. Y de ahí, a lo mejor, por ser una liquidación o lo que sea, lo pude comprar a 14 euros. Pero estos 14 euros era por una subasta, nadie pujó y me lo llevé. Pero vamos, que su valor mínimo eran 50 euros. Lo más destacado de este reloj es que es un falso diver, aquí lo podéis ver. Y ese dial en color negro, no sé si se puede apreciar, ese dial en color negro tiene incrustaciones simulando lo que es el mecanismo, los engranajes de un reloj. El reloj tiene índices aplicados, no tiene números arábigos, no es el reloj que se vea con más facilidad del mundo, sobre todo si andas corto de vista de cerca, porque no tiene muchos indicativos para ver la hora, y este dial negro, pues en cierta medida, pues distrae un poquito, dificulta la visión del reloj. El reloj tiene un lumen, no es testimonial ni mucho menos, pero es un lumen que solo está colocado en las manecillas, en la punta de las manecillas del reloj y en este punto del bisel. Ya digo que el reloj no es un diver, es un falso diver, y tiene un bisel giratorio están muy bien los clics de este bisel giratorio. Cuando lo hemos movido a lo largo de, en un punto del vídeo, habéis visto que está bastante bien y el ajuste en el punto medio es bastante preciso. Es un bisel que yo diría que es de aluminio. Aquí veis que tiene una numeración y la corona, aunque no es una corona roscada, es una corona protegida. Lo hemos sumergido en el agua. Probablemente este reloj, si mantenemos un poquito de cuidado a la hora de tener bien enroscada la tapa trasera, podemos nadar por la superficie. Es resistente a 100 metros, como lo indica en el dial. El fechador, ahí lo vemos colocado a las 3. Aquí podemos ver la tapa trasera del reloj.
Es una tapa trasera roscada, acero inoxidable, totalmente pulido. El reloj está totalmente pulido. Por esta parte de aquí, a lo largo de los años, cuando le hemos abierto, porque le hemos abierto y le hemos hecho muchos cambios de batería, se ha escapado alguna rayadura con lo que es la herramienta de abrir los relojes, y se ve perfectamente que esto es acero inoxidable, que debajo no hay nada raro, que no es ninguna aleación, que es acero inoxidable de buena calidad. El reloj transmite buenas sensaciones, lo tengo que decir, y siempre las ha transmitido. Lo que pasa es que ya digo que en mi caso pues dificulta, es un dial que dificulta un poquito la vista de la hora, y con los años se va a ir acrecentando más, esto es algo evidente. Pues en este segmento lo pensaba hacer de otra forma, pero lo vamos a hacer totalmente aséptico, y vamos a empezar enseñando los relojes que tenemos de la marca Parnitz en la colección. Tenemos este Parnitz Paul Newman, Parnitz Daytona Paul Newman. Paul Newman, pues durante larga parte de su vida tuvo un reloj parecido en este, con este color amarillo en el dial. Este reloj lo compré por 60 euros hace, pues eso, 3, 4, 5 años más o menos, probablemente 3 años. Era uno de los modelos así más llamativos en su momento, y no me lo regalaron, tuve que pagar el precio real, eso sí, existían los cupones, pero más o menos unos 55 euros descontándole lo que es algún cupón, su precio eran 60 euros. A día de hoy, un calibre como este Mecha Quartz y un reloj de una estética similar se pueden despachar pidiendo, pues no sé, lo mismo hasta 100 euros. Aquí vemos el homenaje, el diseño prácticamente igual al reloj de Paul Newman. Lo que son los pulsadores del crono vienen protegidos. La corona es un reloj de cuarzo, ya he dicho Mecha Quartz, ya sabemos lo que significa. Que el reloj es de pilas, pero lo que es el sistema del crono, pues tiene un sistema más o menos, podríamos decir, mecánico. Aquí vemos la tapa trasera característica de este reloj, tapa trasera tipo Rolex, finamente cepillada. El inconveniente de este reloj, pues que es que en un determinado momento se me estropeó la pulsera, me la cargué yo mismo, estaba aprendiendo lo que es el corte de eslabones, y en este caso ya de por sí la había dejado bastante corta. Quería introducirle uno, y en todo este proceso algo hice mal, quedó atrapado uno de los pasadores dentro del eslabón y no había manera de sacarlo. En el proceso de quitar, de tirar para arriba, tirar para abajo, el reloj se rayó por esta zona de aquí, porque es un reloj extremadamente pulido, y eso es lo que pasa, que se rayó esa parte de ahí, y la pulsera pues quedó inservible, no se podía arreglar porque estaba justo pegado a lo que es el cierre, el estropicio hecho con los eslabones, así que le colocamos la pulsera de piel. Más o menos este era el tono que tenía la de Paul Newman, el reloj ha quedado bastante bien, y el inconveniente vendrá cuando le tengamos que cambiar la tapa. Pues vamos al siguiente reloj. Este es el Parnitz portugués, hice un revisado hace poco en el canal. Reloj a corazón abierto, uno de los mejores relojes de Parnitz, muy refinado. Aquí vemos finamente cepillada lo que es la caja del reloj. Y es un reloj de los buenos dentro de Parnitz. Tiene una buena reserva de marcha, es el tamaño perfecto, unos 44 milímetros. Y aquí vemos el calibre automático Seagull. Ahí lo veis, una preciosidad. Lo más característico es la pulsera, pues la pulsera manca un poquito debido a las calidades cuestionables, bueno, cuestionables no sé, un fallo en la construcción de lo que es la hebilla del reloj. Se debería de cambiar esta pulsera más que nada por comodidad, pero vamos, que es uno de los mejores relojes chinos que se han fabricado nunca, y se sigue fabricando este reloj alrededor de los 80 euros, fácil de conseguir. Reloj Parnitz de piloto, reloj pues del estilo Flieger, reloj de las fuerzas aéreas alemanas. Estos relojes Flieger, como he dicho muchas veces, pues son dos modelos, modelo A creo, modelo B, o 1 y 2, no sé exactamente. Siempre las características son que los índices son pintados en color blanco, ahí lo podéis ver, y suelen llevar números arábigos o no, o marcas en el dial, pero siempre en blanco. Este es un reloj, el más básico de los Parnitz mecánicos, se vendía y se vende, y alrededor de los 50 euros a día de hoy. En su momento era un poquito más caro, 50 euros a partir de ahí,
que no estoy seguro si os lo mandarán por 50 euros. Todo esto ha subido muchísimo. Aquí el calibre Sigul, calibre mecánico, la pulsera de este reloj es razonable para la calidad del reloj. Su corona tipo cebolla, muy bonita. Un reloj que está muy bien y ahí veis el segundero colocado a las 9. Cristal mineral, una muy buena propuesta de iniciación en el mundo de los relojes mecánicos. Aquí tenemos el Parnis Marina Militare, homenaje a Panerai. Aquí es una caja enorme, lo más característico de este reloj es la protección de la corona con esta pieza. Esta pieza seguramente a veces hay que de vez en cuando pegarle un atornillado. Es un reloj muy bonito, aquí vemos la estética militar, caja bastante pesada, totalmente pulida, la pulsera se estiraron y nos colocan una pulsera de buena calidad. Este ya es un reloj que podéis encontrar en 90-100 euros mínimo, un reloj muy coleccionable y dado los enormes precios de un reloj original, esto no se puede tener original, que te vas a gastar 8.000 euros o más en un reloj de estos. Esto sí que es una buena propuesta pues para ser tu reloj homenaje, aunque no te gusten. Pues aquí tenemos el calibre Sigul y la pulsera de buena calidad. Pues esto ha sido el segmento dedicado a los relojes Parnis que tenemos en colección en el canal. Espero que os hayan gustado y continuamos con el revisado del reloj Parnis de cuarzo más económico con un calibre ronda súper interesante, aunque luego ya el diseño pues va por gustos, pero nos daba muchísimo comparado a lo que se nos da hoy en día. La caja es totalmente pulida, aquí lo podéis ver, efecto espejo, con varios volúmenes, y es un reloj que realmente
es un reloj bastante duro para el día a día. Yo lo he usado trabajando y es uno de mis relojes favoritos para lo que sería el trabajo físico. Es una auténtica roca este reloj. Y un calibre contrastado, es un calibre ronda, en alguna parte del vídeo lo habéis visto. El único problema que tiene es que casi seguro que se come las baterías chinas, así que es preferible que le coloquéis una batería de calidad, una batería de buena marca. Es una 371 la batería que usa, 920 SW, que le coloquéis una pila de calidad de marca, una Sony, una Renata, como a todos estos calibres de cuarzo. Cuarzo suizo. Siempre os va a decir el relojero que no tenéis ni idea y que la culpa es vuestra de que el reloj no acabe de ir bien por no colocar en la buena pila. Pero bueno, a lo largo de la vida del reloj, a temporadas, incluso a día de hoy, va con una pila china. Depende este tipo, como lo he dicho al principio del vídeo, de la cantidad de carga que tenga esa pila china en concreto, porque ya de por sí nos las pueden mandar bajas de batería, de ahí que no sean capaces de mover con soltura estos relojes. Ahí vemos una hebilla de acero inoxidable con una serigrafía de la marca Parnitz. Hay Parnitz, cuántas alegrías y cuántos disgustos. Respecto al cuarzo, estoy contento con mis relojes de Parnitz. Respecto a los mecánicos, de siempre les he dado un uso muy ligero, no los he puesto a prueba como otros compañeros o esa gente que no tiene prácticamente relojes y que luego se critica de que no le duran nada. Este reloj sí ha sido usado, porque un cuarzo, aunque esté, no deja de tener una larga vida funcionando, y a lo largo de la vida pues ha tenido estos problemillas respecto a las baterías, pero que siempre cambiándole la batería ha vuelto a funcionar. Me voy a colocar el reloj para que veáis cómo queda colocado en la muñeca. Antes de eso digo que es un cristal mineral endurecido. Es un reloj que realmente, ahora lo vais a ver en la muñeca, llena la muñeca hasta el punto justo sin hacer tope lo que es la corona del reloj con la muñeca. Y no vais a tener ningún problema en este sentido. Es un reloj realmente una auténtica roca para lo que es el uso diario. Pues nada chicos, aquí lo tenemos colocado en la muñeca. Es grande, pero nos llena la muñeca y nos lo llena con comodidad debido a esta pulsera de caucho, una pulsera que realmente encontrarle un repuesto a este reloj y una pulsera similar va a ser complicado. Todo sería probar a ver qué es lo que le sienta bien a este reloj. Seguramente una pulsera del tipo nato pues resulte más higiénica. Nada chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, dislike, comentad lo que queráis. Vamos con las conclusiones. Reloj grande, reloj cómodo, con una pulsera muy sufrida, una pulsera que es cómoda, pero bueno, ya va por gustos personales. Este tipo de pulseras acumulan mucha suciedad, el sudor, lo que sería una capa blanquecina que se crea, el polvo que lo absorben mucho. Esto simplemente lo sustituimos por una pulsera nato, otro tipo de pulsera, y a correr. Pero a mí me gusta esta pulsera, la limpias, la pones al agua, la cepillas con jabón, la dejas prácticamente nueva. Es una pulsera que puede ser de larguísima duración. Y ventajas de este reloj, pues eso, reloj súper resistente, reloj con un calibre solvente, materiales más que ajustados, reloj muy equilibrado. El único inconveniente, pues que es un reloj que si tienes la vista cansada, pues te va a costar ver lo que es un poquito la hora en un dial tan confuso y tan recargado y con este color negro que dificulta un poquito la visión. Pero por lo demás, está súper equilibrado, nos dan muchísimo y es una pena que ya no nos puedan dar algo así. Pues nada chicos, vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias y nos vemos próximamente.